el día de hoy no les traigo una receta, pero les traigo este tutorial de cómo hacer este aro de luz para cuando hagamos nuestros lives. Aquí yo tengo dos aros de cartón. Lo ancho total de una orilla a otra miden de 13 pulgadas y media. Y el gruesor de nuestro cartón, que es la tira de cartón, tiene aproximadamente 2 pulgadas de ancho. Bueno, yo agarré la caja de Pampers de mis niños y es la que de ahí los corté, o sea que no es un cartón especial ni nada por el estilo. Aquí tengo esta brocha de esponja, la estoy humedeciendo de glue. Yo tengo glue escolar y pega muy muy bien. Ok, vamos a pegar ahora sí el otro aro por encima. Aplastarlo bien, que quede bien bien aplastadito. Y vamos a empezar a forrarlo de papel aluminio. Y para que pegue nuestro aluminio, lo voy a llenar otra vez de resistol nuestro aro. El aluminio tiene dos lados, ¿verdad? El que está muy muy brilloso y el opaco. Lo vamos a poner del lado que está del lado más brilloso. Es el lado que vamos a necesitar para que dé la vista de nuestro aro. Cabe mencionar que esta idea no fue mía. Yo también la saqué del YouTube, pero igual y también le puse de mi cosecha. Unos decían que compráramos un aro, otros que no. Yo mejor fabriqué mi propio aro. Así que nada más estoy ocupando el cartón. Y ahora sí, con mi pluma me voy a ayudar a poder planchar mi... Ahora sí que mi papel aluminio para que no quede arrugado. Y no va a ser necesario hacerlo como apachurrarlo ni nada. Simplemente la pluma nos va a ayudar a planchar. Y que quede bien, bien estiradito. Como pueden ver. Ahí está. Y ahora vamos a pasar a cortar las orillas. Yo no las corté totalmente, pero hubiera sido mucho mejor haberlo cortado, ya que pues me hubiera evitado ahora sí que de estar doblando las orillas. Como ahí me ven, hubiera sido mejor cortarlo al ras el cartón. Parece que ahí está. Y para la parte de en medio vamos a pasarle un navajazo, más o menos así. Yo lo estoy cortando alrededor. Igual y si lo quieres cortar al ras, también igual y queda, ¿verdad? No. Te evitas ahora sí que el estar haciendo como tipo pestañitas para que se pueda agarrar por atrás del cartón, nuestro papel aluminio. Y como no queda muy, muy apretado el papel aluminio de atrás, así que tuve que pasarle glue y pegarlo también. No lo tengo en video, pero ya que acabé de ponerle glue y pegar mi papel aluminio, como están viendo mis pestañas, ocupé un tape de los anchos, transparente, y también hagan en cuenta que lo forré. Que forré mi aro para que pueda tener mayor protección, ya que el aluminio es muy muy delicado, con cualquier cosita se rasga. Y bueno... Ahora sí vamos a ocupar de acomodar nuestra manguera. Esta manguera yo la encontré en Walmart, en el área exactamente donde están los focos, como las lámparas, donde están especialmente los focos como para la cocina, la oficina, ok, para que incluso hay ahorita en tiempo de Navidad, encuentras muy baratas este tipo de luces. Pero como yo ya había visto el tutorial con el tipo de luz que te voy a enseñar, tiene que ser luz de día, tiene que decir daylight. Así que pues yo también igual y la compré. Pero incluso encontré unas cajas más baratas que costaban $6. La que estoy ocupando yo me costó alrededor de $13 con todo y taxes.
así que pues igual y puedes ocupar la que a ti te guste, solamente que sean luces blancas. Y me voy a ayudar de estos cinturoncitos de plástico para poder sujetar mi manguera y apretarla bien para que no se nos vaya a mover. Que queden bien apretaditas. Y ahora sí, hay que cortarlas, dejando un poquitito de cinta, porque si no se nos puede jalar y romper. Y ahora sí es con los, se ponen muy filosas, ahora sí que la colita que les sobra, así que tengan mucho cuidado. Y así es como nos quedan. Aquí como ven, tengo esta cinta, corté exactamente dos cintas, pero suficientemente largas. La primera, que va a ser esta, la delgada, la corté de lo ancho de 3 pulgadas, doblándola, y me va a quedar a 1.5 pulgadas. Lo estoy haciendo doble para que quede un poco gruesa y no sea tan frágil. Y de una vez la voy a empezar a redondear para que cuando la ponga no me cueste tanto trabajo. Esta ancha va a ser de 4 pulgadas de ancho. Al doblarla igual iba a quedar de 2 pulgadas. También la vamos a doblar por la mitad y la vamos a pegar con resistol para que se nos vaya quedando lo más gruesa que pueda. Y también dándole esa forma redondeada para que cuando la pongamos no nos cueste tanto trabajo y la cartulina se nos pliegue y quede muy fea, ¿ok? Yo estoy usando la colita de nuestras tijeras para así como empezar a redondear y darle forma a nuestra cartulina. Esta la voy a forrar de papel aluminio. Y bueno, voy a hacer a un lado mi aro, y mientras les enseño que estas son las tiras de la cartulina morada que estaba yo doblando. Así es como nos queda, la forramos totalmente de los dos lados de papel aluminio, y yo voy a estar usando este tipo de tape grueso, que es igual como si lo estuviera forrando como con un plástico de ambos lados, ¿ok? Para mayor protección de nuestro aluminio, ya que en veces el aluminio, por muy grueso que sea, es muy delicado. Esta, la cinta más ancha de 2 pulgadas, es la que va a quedar alrededor de nuestro aro, y vamos a estar usando nuestra pistola de silicón caliente. Y nuestra cinta, la chiquita, la delgadita, es la que va a ir en el centro. Es como si fuéramos a hacer un molde para pastel, para que se den una idea. Ok, es la que vamos a acomodar por medio. Lo que estoy haciendo, mucha gente, si tú quisieras dejar así el aro, igual y está bien. Yo lo que estoy haciendo es poner este tipo de cintas para que la luz proyecte más luz hacia nuestra cara y no se disperse por todos lados. Para que en el momento de prenderla, dispare hacia el frente y nos pueda reflejar bien hacia la cara. Bueno, vamos a empezar ahora sí a pegarla. Casi estoy acabando de pegar nuestra tira de papel aluminio. Aquí, como ven, dejé un pedacito extra, así como un poquito corto, para que pueda salir nuestro cable y no nos estorbe el momento de conectarlo.
Yo sé que igual esto no es una receta, pero igual y me gustó querer compartir con ustedes, ya que en veces nos dedicamos a hacer lives, a hacer videos, y en veces la iluminación, no en veces, la iluminación es necesaria y en veces útil para poder hacer nuestros videos, ya que estamos en casa y no contamos con unas luces de estudio para fotografía, y pues en veces es difícil, ¿verdad? Ustedes me entienden, porque a mí me ha pasado querer hacer videos y el foco de, ahora sí que la sala o el foco de la cocina no ilumina en veces lo necesario o lo que quisiéramos para que pudiera tener color nuestros videos. Después de este aro me voy a dedicar a hacer unas lámparas que voy a, unas, ahora sí que unas lámparas para poder grabar mis videos, ya que también en veces no me han gustado porque quedan muy muy opacos o muy oscuros. Así que hacemos recetas, chicas, pero la mera verdad también es importante tener una buena iluminación. Y bueno, miren, así les muestro cómo es que nos quedó. Pues, siento que a mí me gustó mucho, ¿verdad? Igual y te puede servir. Mira cómo quedó por atrás. Yo le voy a poner un poquito de goma eva de color agua. Lo voy a estar forrando para simplemente tapar todo el parcherío que quedó por atrás. Aquí te muestro cómo es que yo lo uso en un tripié para cámara normal, pero en vez de cámara yo le puse mi teléfono, y así es como lo voy a estar usando para poder grabar, ya sea un live o ya sea ahora sí que algo que me pueda servir, porque pues igual mi teléfono no tiene suficiente iluminación cuando uno está grabando. Como se ve apagado, como verás, es un simple tripié de cámara. Este me costó en el remate en $10. Miren, ahí les muestro cómo se ve sin luz y con luz, o sea que en verdad sí ayuda en la parte de la iluminación. Aquí les quiero mostrar cómo fue. Miren, este tripié rosita yo lo encontré en la 99 Cents Onion Store. Y este tripié me lo encontré en el remate en $10. Esta pieza, como tienen esta abiertita, esta tuerca, viene junto con el tripié rosa. Yo lo que hice fue quitársela. Igual con este tornillo le cabe muy muy bien esta pieza, que es el sujetador para mi teléfono. El tripié rosita es muy muy pequeño, pero de igual manera también me sirvió. Y así que cuando yo pude conseguir el tripié grande, pues igual y también me va a ayudar bastante. Aquí esta parte es, se estira y ajusta muy muy bien el teléfono. Para todas las personitas que pues este tip les puede ayudar para poder grabar sus videos y piensen que necesitan tener una cámara o un tripié de cámara, sin cámara, pero igual puedes tener el tripié para poder grabar con tu teléfono. Y el teléfono, cuando estamos grabando, nos puede ayudar mucho mejor para poder grabar nuestros videos, ya que en veces nos encontramos en cocina y es muy difícil, ¿verdad?, tener algo así como estar cocinando y con el del otro, con una mano cocinar y con el otra mano tener el teléfono, y es un caos. Así que les comparto este tip, lo que yo estoy haciendo, y pues me voy a acompañar con mi aro de luz también para a veces grabar. Denme manita arriba, gracias, si les gustó. Nos vemos en la próxima.